7 años tenía que no pasaba por aquí. Desde que traía el Optimus Prime. Bueno, mañana ando tan... Vamos a levantar los mangos. Allá para abajo. Pues se lo saben. Ay, güey. Traigo una hueva. Y aquí venimos por la... Internacional 15 libre. ¿Por qué por la libre? Porque pues órdenes son órdenes, ¿verdad? Así es, banda. Y aquella vez que andaba en el Optimus Prime, cargué en el Cedis de la sandwichera. Y la primera tirada fue aquí en el Landito. No más que... Como bajé por la pista a la sierra, le di el espinazo. Pues también la agarré hasta que está el Rosario, va. Ya atravesé por el centro del Rosario y aquí venía por ese tramo, por la libre. Porque ahí en el siguiente pueblo no hay bajada por la pista. Y ya de ahí me regresé otra vez para acá, para el norte, con las demás tiradas. Las que venimos calmados, ¿verdad? Les digo, porque pues no me acuerdo de este tramo. Y de aquí para abajo, hasta Tepic, la última vez que pasé fue por la libre, fue como en el 2003, 2004. Hagan de cuenta que... Pues algo. No me acuerdo. Y en estos casos, el GPS es de mucha utilidad para las curvas. Te das cuenta cómo están las curvas, si están, más que nada, si están muy cerradas o no, ¿verdad? Y ahí ya le puedes dar un poquito con más de confianza. Aquí raya continua, banda, pero como no viene nadie, bueno, aquí empezó la raya punteada. Aquí tenemos margen de visibilidad, nos aventamos. Como les he dicho, en este tipo de carreteras se jala diferente a las autopistas, a las carreteras de cuatro carriles. Aquí no, la regla de los 4 segundos no se puede aplicar muy bien, que digamos, ¿verdad? Porque pues como todos andamos sobre la idea, tú vas aplicando los 4 segundos y viene otro güey o dos güeyes y se te meten adelante. Entonces te pones a aplicar la regla de los 4 segundos a cada rato, pues nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque hay marrada sobre la idea. No aplican esa técnica, ¿verdad? Y pues se van a ir metiendo. Entonces tú vienes aplicando esa técnica y te vas a ir retrasando. Es lo único que vas a lograr. Por eso les digo, en este tipo de carretera se jala diferente, pero con la misma precaución, ¿verdad? Y pues bueno, anda, los voy a dejar. Déjenme, les sigo poniendo atención porque no me acuerdo.
échenle ganas, cuídense. Hay que los péndulos para el rato, Simón. Okay.